Ramo Verde, Garzambrano. Estás a pocos minutos de ir para Ramo Verde. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo para allá? Estamos aquí en la Asamblea Nacional a la espera de que salga Guaidó por esa puerta. Tenemos algunas preguntas que hacer, por ejemplo, ¿cuántos plátanos van a estar dispuestos para el ataque, el intento de golpe de Estado en esta oportunidad? ¿Serán topochos? ¿Será plátano maduro? Es la única cuestión que estamos tratando de responder nosotros desde acá, desde Sur Reconducto. Estamos a la espera. Tic tac, tic tac. Faltan pocos minutos para que salga el parapeto de Guaidó. ¿Cómo estás, hermano? Tú estabas en Altamira también ese día, estuviste. ¿Y qué opinas de lo que va a hacer el TCJ, de que puede llenarle la inmunidad parlamentaria? Que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? ¿Están resteados ustedes? Por supuesto. Hermano, y lo que siempre ha preguntado y quiere preguntar todo el mundo, ¿qué pasó con la burundanga en Cúcuta? ¿Ah? No pasó absolutamente nada. La juerga fue difícil, fue complicada. Luchar por la libertad y terminar en un motel, hermano. Y después con un plátano verde para darle un golpe de Estado al presidente Nicolás Maduro. ¿Plátano maduro o plátano verde para la próxima? Oye, el hombre de los plátanos, ¿vale? Plátano maduro, plátano maduro, plátano verde para el próximo golpe de Estado. ¿Cómo fue? Edgar, ¿qué se siente a pocos minutos de quedar en Ramo Verde, Garzambrano? Estás a pocos minutos de ir para Ramo Verde. ¿Qué pasó? Por favor. ¿Cómo para allá? ¿Ah? Pero te vas. Bueno, y no saliste con unos tipos con fusiles, Edgar Zambrano. ¿No se te paró firme Guaidó el día del golpe de Estado, Edgar Zambrano? ¿Plátano maduro, plátano verde para el próximo golpe de Estado? Ustedes que odian la voluntad popular, ¿cómo se dejaron llevar por ese golpe de Estado frustrado? Referente a lo que tienes, esos hombres en armas que estaban contigo en la plaza del distrito de Altamira, ¿por qué estaban armados? ¿Eso era un colectivo que ustedes denuncian? ¿Qué era eso, Edgar? Esperamos a la muerte. Mira, Ramos, tú que dijiste que nada más le daba declaraciones a su conducta. ¿Cómo te vas a implosionar con Leopoldo López si Leopoldo López odia Acción Democrática? El próximo golpe será con plátano maduro o con plátano verde. ¿Para qué eran los plátanos? ¿Para qué eran los plátanos? Por favor. ¿Visitarás a Zambrano en Ramo Verde, Henry Ramos? ¿Te allanarán la inmunidad? Ta 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 ta. Ta 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 ta. Reacciona con nuestra madre. Reacciona. Aquel diputado que esté allá me puede decir a lo mejor, seguramente. El que se peina como Punky Punky, aquel que está allá. Vamos a ver. Punky Punky. Vamos a ver. ¿Cómo se puede catalogar la acción armada de unos hombres en la Plaza Altamira? Todo bien. ¿Cómo se puede catalogar esa acción? Hombres armados, Plaza Altamira. No era un colectivo, era un colectivo. ¿Tú apoyas esa acción armada? ¿Apoyas la acción armada? Guaidó. ¿Con cuántos plátanos vas a tratar de hacer el golpe de Estado nuevamente? Plátanos que necesita la gente hoy en Venezuela que está pasando hambre. Sí. Tostones. Y la plata que se está robando con Chico. No, te recuerdo que yo administro dinero del Estado como no estás administrando el dinero, pero te estás robando el dinero. Con el 20, el rey me da por 20 años. Te estás robando el dinero. El ladrón es el rey y demostrado por ellos. Ey, te voy a Rafael Ramírez. Vas a estar preso, ¿viste? Vas a estar preso, créeme. ¿Tú eres juez? ¿Qué? Yo no soy juez, tú no eres presidente tampoco. ¿Qué se siente haber sepultado, haber quedado sepultado junto a Leopoldo López por el golpe de Estado? Que no me habla. Ah, Guaidó. ¿Qué se siente haberse implosionado con el señor Leopoldo López? ¿Ah? Guaidó, más preso, ¿eh?